amigos pescadores, acá estamos otra vez por la pantalla de América Sport desde la laguna de Todos los Santos en 25 de mayo. Un día muy lindo, un poquito de viento que es lo que se precisa para el pejerrey, así que vamos a probar en esta difícil laguna, ¿no? Acá hay unas casitas que tienen para alquilar la gente de la laguna de Todos los Santos. Una linda mañana tenemos hoy, fresca, un lindo viento. Vamos a ver cómo está la pesca en la laguna de Todos los Santos. En esta laguna se entra sin motor, no se permiten los motores de explosión, así que a remo o con motor eléctrico. Bueno, ahí está bajando el botecito mío. Vamos a entrar a remo acá. Está bastante crecida la laguna. Sí, creció el agua. Bueno, acá estamos en la laguna de Todos los Santos con Javier Perrone. Hola Javier, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos cómo está la pesca por acá, por la laguna de Todos los Santos. La pesca en la laguna, como siempre, es una pesca de aventura. Hay que buscarlo arriba, hay que buscarlo abajo, hay que buscarlo gareteando. Sí, no es una laguna fácil. Primer pique, bien todo. Todo abajo. Estamos probando abajo a ver si teníamos suerte, pero bueno, arrancamos con bien todo. ¿Cómo? Iba a cambiar justo. Sí, viste, así. Bueno. Bueno. Lindo pejerrey. Muy lindo pejerrey. Agarralo. Que quede así. Un dientudo como caballo. Mira. Mira. Pelo. Qué barro, mira qué dientudo. Bueno, algunos pejerreyes, algunos dientudos. Faltan bagres y tarariras. Hacemos variada completa. Bueno, mucho viento ahora, ¿eh? Mucho viento para esta laguna. Vamos así. Bueno, acá lo tengo a Héctor Ferrá Chichipío con otro pique lindo, ¿no, Chichi? ¿Cómo zapateó cuando lo clavaste allá? Mami. Un pejerrey grande, ¿eh? ¿Eh? Cada pique que hay es un pejerrey grande, no hay vuelta acá, ¿eh? Hasta los dientudos. ¿Viste el dientudo que sacó recién? Bueno, esperemos que venga bien agarrado porque no tenemos copo. Uy, qué pejerrey, levantalo con la mano ahí. ¿Está tragado? Ah, qué belleza. Qué hermoso pejerrey nos trago. Levantalo si lo vemos bien. Muy lindo, che. Qué hermoso pejerrey, Chichi. ¿Eh? Hermoso, espectacular, ¿no? Espectacular. ¿Viste como cuando lo clavaste la fuerza que tiene? Pejerrey que tiene una fuerza bárbara. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, no importa. Parece que es un dientudo. Estaba tan lejos, sí, un dientudo. A ver, sí. Bueno. A ver. ¡Ah! Mirá, vos. Mira. Tanto lío traerlo de tan lejos, sí. Che. Y bueno. Algo es algo. Llevando despacito, despacito, despacito. Lleva, pero no. No se decide. No. ¿La dejó otra vez? ¿Lo sí que está llevando? Así que tenés como un metro de profundidad ahí. Ahí es un bagre. Bien todo. ¿Eh? Ah, con razón estuvo tanto tiempo llevando. Y bueno. Ah, mirá qué profundidad tenía. No, más de un metro. Bueno.
adentro. Muy bueno. Mira cómo vino. Mira cómo vino, loco. No, vení. Bueno, acá está un amigo de Warnes. ¿Eh? ¿Cómo era tu nombre? Damián. Damián de Warnes. Damián Villero. Lindos pescados sacaste, ¿eh? Muy lindo, che. Y acá el amigo de Saladillo. Germán. Germán. Mirá, hermoso pescado. No tuvimos mucho pique. Hoy flojo. Flojo hoy. Hoy flojo. Sí. ¿Ustedes vienen seguido? Pero sí, sabemos venir y sale lindo. Sí, lindo pescado. Lindo pescado. Sí, yo la última vez que estuve sacamos muy buen pescado. Acá los muchachos de Saladillo. De Saladillo. ¿Cómo es tu nombre? Johnny. Johnny. Nelson. Y Nelson. A ver los pescaditos que sacaron. Hermoso, che. Mirá, todo pescado lindo, ¿eh? ¿Vienen seguido ustedes de acá? Sí, demasiado. ¿Todos los fines de semana? ¿Todos los fines de semana? Sí. ¿Y qué tal la pesca? Sí, siempre igual. ¿Siempre 8 o 9 pescados? Sí, a veces más, a veces menos. A veces más, a veces menos. Y bueno, pero es así la pesca, ¿viste? Algo siempre se lleva. Sí, lo lindo que tiene esta laguna, digo yo, es el tamaño de los pescados. Y los peleadores que son. Sí. ¿Eh? Parejitos todos. Son parejitos. Bueno, me alegro entonces que hayan sacado unos lindos pejerreyes. Y esperemos encontrarnos otro día por acá. Bueno, amigos pescadores, así terminamos una jornada de pesca en la Laguna de Todos los Santos del 25 de mayo. No tuvimos una buena pesca, el pique bastante flojito, eso sí, todos pejerrey grandes, los que sacamos nosotros y lo que vimos que sacaron los otros muchachos también, todo muy lindo pejerrey. Pero bueno, así es la pesca, hoy el pique no fue bueno, pasamos una linda jornada con Chichipío Ferrá, Martín Bassi, camarógrafo ahora, así que bueno, los espero el próximo jueves por la pantalla de América Sport. Bueno, vinimos un rato a la tarde acá a la Laguna de Bragado para mostrar la pesca, que siempre hay un poco de pesca. Bueno, hermosa tarde en la Laguna de Bragado, algo de pesca, y me encontré hoy que hay un encuentro de los amigos de la Traffic en Bragado. Bueno, un montón de Traffic en Bragado en un encuentro que hacen. Club de Amigos de la Traffic Argentina. Bueno, muy lindo, otra actividad. Bueno, acá estamos visitando el canal de salida de la Laguna de Bragado a ver qué pasa con la pesca. Y justo un muchacho acá sacó una carpa. Llegué un segundito tarde para filmarla, pero linda carpa sacaste. Linda carpa. ¿La primera? La primera. Ah, bueno. En realidad es la cuarta esta. ¿Sí? Ya tengo tres más allá adentro. Ah, ¿tenés tres? Sí. Bueno, ahora me la mostrás. Sí, como hay. Bueno, ¿sos de Moreno? De Moreno. Bueno, la gente de Moreno siempre por Bragado. A ver, mostrámela de costadito. Ah, linda carpa, che, mirá. Bueno, siempre las carpas aparecen acá. Así. Hermoso, che. ¿Cómo es tu nombre? Leandro. Leandro de Moreno, bueno. Leandro de Moreno. Y tiene las otras colgadas. ¿Las guardan así hasta último momento? Hasta último momento y las llevamos. ¿Y después las limpiás? Después las limpio y me las llevo. Ah, está bueno. Bárbaro. Sí, el otro día probé, unos muchachos de San Miguel me hicieron probar carpa que no, nunca había comido. Sí. Y vos sabés que estaba rica, ¿eh? La carpa. Bueno, impresionante el agua que sale. La compuerta de Cafiero. Está toda la compuerta abierta, está viniendo mucha agua de la zona de Trenkelauken. Mucha agua, mucha agua. Acá la gente como siempre pescando, intentando la pesca de pejerrey. Siempre algún pejerrey sale. Otros pescan carpas. A ver, Valentín. Ah. Menos mal que viniste vos, Valentín. Mirá qué lindo pejerrey acá. ¿Eh? ¿No te podés quejar? No, para nada. ¿Eh? Para nada. Buenísimo, che. Cada vez más chiquito, Valentín, ¿eh? No, no te copié de acá del colo. Vos acostumbraste a sacar pescado grande. Bueno. Al agua, Valentín, al agua. Se va al agua. Menos mal que lo sacaste vos. Porque si lo llegas acá, mi amigo guía de pesca, el Colo Felipe, me parece que se iba para casa. Yo también lo devuelvo. Bueno.
Vamos a esperar que saque uno grande. Bueno, a ver qué dice del basto. Oh, lindo pescado, che. Quieren que haga devolución el colombiano. Cuando este está enganchado a la trompita. Este es para Juan del Basto, que lo mire el jueves. Bueno. Shalom. ¡Ey! ¡Te metemos la cámara! Muy bien, che. Ah, ese está lindo, che. Ese es un lindo pejerrey, culo. Escucha, mira lo que dice el tornillo del barco. Ah, un lindo pejerrey ese. A este lo vamos a comer. Lindo pescado eso. Lo tenés enganchado, por lado. Ah, viste que se veía el pique. Lo filmé todo, Mirá. Ja, un dientudo, Mirá qué lindo, ¿Cuándo hizo la revolución? Sí, se ve cuando hizo la revolución, pero... ¡Lo devolvemos! Ah, bueno. Ahora me dicen que este lo puedo llevar para comer, Marcelo. Eso sí lo puede llevar, señor. Ese llévelo nomás. Bueno, gracias, Marcelo. ¡Marcelo! Tanta pantomía. Mirá. Era mala suerte aquel, che. Mirá. Pero a verlo, che. Ah, mirá qué pescado hermoso. Se fue tu amigo del basto y te dio suerte. Viste, ven a romper la isla nomás. Yo me estuve haciendo ratito acá. Bueno, otro pejerrey del Colo Felipe. Lindo, che, mirá. Todo Pesca, de Pablo Picardi. Tu casa amiga, donde vive la naturaleza. Donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor. Todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos. Accesorios para camping, asesoramiento técnico. Armado y colocación de pasahilos con resina epoxi. Un trabajo único y artesanal, exclusivo embragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano. Teléfono 2342-1550-9743. Bragado. En Facebook, Pablo Picardi. Lograr una sociedad más justa es responsabilidad de todos los trabajadores. Es el mensaje del Sindicato Empleados de Comercio y Afines de Bragado y Alberti, siempre junto a sus afiliados. Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Estoy acá en la laguna de Bragado y les voy a mostrar un poquito cómo es la pesca acá. Es una pesca sencilla. Llegás con tu vehículo,
en la orilla de la laguna, te acomodás ahí y podés pescar. Una pesca entretenida para la familia. Así que bueno, espero que les guste este primer bloque. Bueno, acá estamos en la compuerta de Cafiero con Martín Bassi. Exactamente. Bassi, de Bragado. Bueno, sacó un pajarito chiquitito, lo vamos a devolver, aunque estamos medio alto, pero bueno, por lo menos que se vaya. Muy chiquito. Tuvimos que hacer un fueguito, a ver si el humo espanta un poquito a los barigüí, porque están insoportables. Ahora nos ponemos un ratito al humo. Repelente casero, es natural. Repelente casero. No, impresionante la cantidad de barigüí que hay. Esta agua acá en la compuerta del Cafiero. Hay pejerrey chicos en este momento. Pero por ahí aparece algún pejerrey lindo. Hay que tener un poquito de paciencia y aguantar a los barigüí que están impresionantes. Me están comiendo las manos. Realmente no se puede estar de la cantidad de barigüí que hay. Vamos a ver si Martín tiene suerte. Bueno, ahí está Coco, un amigo de acá de Bragado, con un pejerrey. ¿Cómo se ve? 20 centímetros. Da la medida, ¿no? Un lindo pejerrey parece. Bueno, estaba mirando la cantidad de basura que va quedando acá en el remanso y veo a un muchacho con una bolsa juntando todas las botellas de plástico. Sacando toda la basura que está acá abajo. Bueno, como hay gente que ensucia, hay otra gente que limpia. Bueno, otro pejerrecito chiquito también. Sí. ¿Qué tenés? ¿Filé de dientudo? ¿Filé de dientudo? Sí. Bueno, y hoy estamos festejando, aparte, el campeonato de Boca. Exactamente. A festejar bueno. A su casa. Y se va al agua. Bueno, allá está el Colorado Felipe. A los gritos porque devolvimos el pescado, claro, se lo quería llevar. Bueno, ahí está Coquito con otro pejerrey, chiquito me parece este. Está con el Colorado Felipe, María y Agustín, toda la familia Felipe, guía de pesca de Bragado. A ver qué hace con el pejerrey el Colo. Coquito. Mirá, 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 mirá. Esto queda grabado, mirá. ¡Muy bien! ¿Bien, Tudito? Bueno, para el filé. Esto es lo que nos faltaba, ¿verdad? Esto es lo que faltaba. Ahora sí, para el filé. Bien, todo para el filé. Vamos con el internado de 19. Con filé fresquito, otra cosa. Pique en vivo, a ver. ¿Viene? Ah, mirá. Chiquito, ¿eh? Bueno. ¿Sabés por qué es chiquito? Chiquitito, chiquitito. A ver. Está de la trompita, mirá. Bueno, menos mal que tenemos acá un amigo que nos está haciendo fuego para el... Para los barigüí. El Colo Felipe, guía de pesca. Colo, ¿por dónde estás saliendo ahora? Estoy en la zona de Hinojo ahora. ¿En Hinojo Grande? En Hinojo Grande, ahí en Punta Alta. Loma Alta. Loma Alta. Bueno, cualquier cosa que quieran ir con el Colo, lo llaman al... Al 2342-1545-6869. Bueno, y si no, nos preguntan a nosotros y le pasamos los datos. Martín, ¿sacaste otro pejerrecito? Exactamente, otro chiquitito. Bueno, vamos a seguir. Nos salvamos de los barigüí con el humo, porque estaban insoportables recién. Mirá, mirá, saltó, mirá. Otro chiquito. Viste, vino el Colo, empezaste a sacar chiquito. Atrae a los chiquitos este. Ah, qué chiquitito, mira. Vamos al agua. Bueno, te digo que tiene un pejerrey en la boca, el biguá. No, un pejerrey brilloso, mira. El tema que está lejos para filmarlo, pero te digo que es un buen pejerrey, ¿eh? ¿Eh? La cena ese, no vuelve más, mirá como un filo para casa. Otro pajarricito, ¿eh? No, mirá lo que es, mirá.
Bueno, estos pejerreyes son más difíciles clavarlos que los otros, ¿eh? Sí. ¿Eh? Sí. Porque los grandes los clava fácil. Bien. Ay, se fue. Bueno. Bueno. Se va al agua entonces. Lo único, estamos medio alto para la devolución, pero bueno. Sí. Igual se van, ¿eh? Este ni. Este salió de casualidad, ¿eh? Porque en realidad venía de la trompita pena a pena. Chiquito también. Ah, un poco más lindo este. Está... A ver. Este me lo como, este. Ah, este más lindo, che. ¿Se soltó solo? Sí, no. No llegaba a 20 centímetros. No, no. ¿Eh? No, no llegué, no llegué. No, no. Pejerrey chico. Sí. Con puerta de Cafiero, la laguna de Bragado. Poca gente hoy por ser domingo. Sí. Poca gente por ser domingo. Se ve que al no haber mucho pique, la gente no viene por acá. ¿Qué tiene emprendido, muchacho? Bagre. ¿Bagre? Un bagre. Bagre blanco. ¿De dónde son, muchachos? Moreno. ¿De Moreno? De Moreno. Ah, siempre viene gente de Moreno por acá. El otro día también vine a filmar un ratito y gente de Moreno. Ah, mira qué lindo bagre. Lindo bagre, a veces salen más grandes. Sí, sí, sí. Por ahí hoy es un día muerto, flojo, sí, ¿eh? Sí, un día flojo. Bueno, por lo menos te sacaste un lindo bagre, mirá. ¿Eh? Ojalá que salgan otros. ¿Se quedan? Sí, nos quedamos. ¿Toda la noche? Toda la noche. Ah, mirá qué bien. ¿Y de noche van a sacar más? Sí, ojalá. Dios quiera. Bueno, que tengan suerte entonces. Ese es mi compañero Chichi Pío Ferrá intentando la pesca desde la punta del espigón, que ya no existe el espigón ahora, es lo que quedó. Bueno, acá están los chicos pescando en el canalcito donde está el embarcadero de la municipalidad. Chau, Ciro. Ah, se me va la carnada. Tirale, tirale vos también si pica para los dos, dale, dale, tirale vos también. Si tenés lugar para los dos, eh. No, mirá, como estoy tirando la cintura del trabajo. Claro, sí, uno tras de otro, mirá. Mirá, uno tras de otro, no podés decir que no sacamos. ¿Eh? Dale. A ver, Simón. Bueno, mucho bien todo, ¿no? Sí, a ver, Simón, contame, querido. A ver, mostrámelo. Mostrame el pescadito. Este me mostró la mano ahí. Muy bien, Simón, mira, acá está. ¿Y vos cómo eras? Valentina. Valentina, ¿dónde está el pescado? Levantalo, levantalo, así te veo también. Valentina, mirá. Así que están un dientudo atrás del otro. Mirá, mirá. Me tiran con los pescados, mirá. Ah, impresionante la cantidad de dientudos que hay. Bueno. Así se ve. ¡Oh! Impresionante. A ver, Camilo, chico. Qué manera de sacar dientudos. Qué fritanga se van a hacer, ¿eh? ¿Dónde lo pongo, pa? Ahí, en el medio, tira ahí. Mirá, mirá. Muy bien. ¿Cómo era este? Simón, muy bien, Simón. A verlo. Muy bien, Simón. Bueno, acá están los chicos divirtiéndose en el canalcito. Ahí, ahí, ahí. Dale, tírala al lado, tírala al lado. ¿Dónde tiró? Tiro. Muy bien. A ver, Camilito. Mirá, muy bien. Mi dientudito, el dientudito de la tarde. Muy bien. Es como el... Bueno, y así se divierten los chicos acá en el canalcito. Dientudo uno atrás de otro. Sacá, sacá, Simón. Ay, Simón se le fue. Me parece que no hay más carnada. Mirá. No, Simón está fatal, ¿eh? Bueno, me alegro que se estén divirtiendo los chicos. Era Camilo. Largó el fútbol, Camilo se dedica a pescar. Bueno, lo mejor que puede haber pasado
a los que íbamos y sufríamos sus golpes. Así que bueno, acá lo tenemos pescando ahora. A ver, voy a buscar uno bueno, más grande. Muy lindo, dientudo. Sacaron cantidad de dientudo. Muy bien, chico. Bueno, así se divierten los chicos y se van a hacer una buena fritanga. Sí. Así que Camilo los limpia y se los cocina. Claro. Muy bien. Muy bien, che, muy bien. No, pero con nada se divierten, eso es lindo. Sí, claro que sí, se divierten acá. Muy bien.